todo lo que eres. Disfrútalo con Discover. Tu dinero de vuelta siempre. Amigas, amigos, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al canal oficial de Liga Deportiva Universitaria. Aquí estamos en Liga News, el informativo de Liga Deportiva Universitaria. Hoy un programa especial, un programa importante porque los hinchas de Liga van a conocer algo más de su nuevo jugador, algo más de su nuevo volante interior, el ex hombre de Arsenal de Sarandí, que ayer fue presentado en sociedad con el gerente deportivo del club, con Santiago Jácome, en conferencia de prensa que de igual manera fue transmitido aquí en Liga TV. Y hoy nos vamos a dar este gustito de poder conversar con Ezequiel Piovi a profundidad. Le saluda Andrés El Pichón Villamarín. Estoy en compañía de mi amigo Camilo Taufik y vamos con varias novedades que les vamos a contar de Liga Deportiva Universitaria, que a propósito vuelve mañana. Al fin vuelve Liga, 147 días después de lo que fue la derrota. Allí estuvimos con Camilo en el Morumbí, en lo que significó el triunfo del Sao Paulo. Pasaron 147 días de aquel compromiso del 11 de marzo para que mañana al fin vuelva Liga Deportiva Universitaria y tendremos Liga Radio mañana, atención, con lo que significará de igual manera la transmisión del partido entre Liga Deportiva Universitaria y el Independiente del Valle. Saludo con Camilo Taufik y en un ratito ya lo presentamos de Ezequiel Piovi, a quien ya lo estamos viendo en interno. Hola Cami, ¿cómo te va? Abrazo grande y buenas noches. Hola Pichón, qué placer saludarte, a toda la gente que nos sigue en Liga TV, como todos los martes y los jueves a las 20:30, les mando un abrazo grande, qué chévere tener esta experiencia de poder entrevistar a Ezequiel Piovi, nuevo jugador de Liga. Lo habíamos buscado hace un par de semanas cuando ya conocimos el nombre, pero creo que vale la pena esperar porque valía que él también esté en el entorno, ¿no? Que esté en Quito, que conozca el complejo, que hable un poco ya con el profe, con los dirigentes, y va a ser muy interesante preguntarle cómo han sido estas primeras experiencias en Liga Deportiva Universitaria. Así que tenemos programón, mañana juega Liga a las 6 de la tarde, tenemos alineación prácticamente confirmada de Liga Deportiva Universitaria, como información, cómo vuelve el equipo. Solo déjame decir una cosa en el titular, Pichón. Pasó lo que pasó con el tema del COVID la pasada semana. Mañana, si no ven algunos jugadores de Liga, no necesariamente es por el tema del COVID. Hay algunos lesionados, hay algunos que por precaución no van a estar, y obviamente el tema de los dos jugadores que no serán tomados en cuenta hasta que obviamente superen esto del contagio. Entonces, a tomar mucho en cuenta esto, porque mañana van a comenzar los chismes. Ah, no está determinado, tiene COVID. No necesariamente, no tiene que ser estrictamente ese caso, así que con mucho cuidado tratar esta información. Eso nada más en el saludo, mi estimado Pichón. Muy bien, Camilo, ahí está entonces los títulos en el arranque aquí en Liga News, el momento de la triple pantalla y de conectarnos con Ezequiel Piovi, quien tuvo una vuelta al mundo, entre comillas, para venir a jugar a Liga, un viaje eterno el que se hizo desde Ezeiza, pasando por México, llegando a los Estados Unidos y aterrizando aquí en la mitad del mundo para hacer su propia historia. Ayer lo dijo, no vengo a reemplazar a nadie, vengo a dejar la vida por estos colores, y de esta forma nos llevamos una muy grata impresión de Ezequiel Piovi, a quien lo hemos tratado desde que fue parte ya oficial del club. Así que Ezequiel, la triple pantalla, la producción, y de esta manera lo presentamos al nuevo jugador de Liga, Ezequiel Piovi. Amigo, buenas noches. Hola Pichón, hola Andrés, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Camilo.
Todo en orden, acá no hay ningún problema, la gente de Liga me identifica como Pichón, ahora te trabaste, decías Andrés, así que hay varios casos, de hecho con Gavarini me pasó alguna vez Camilo, le preguntaban cómo se llama Pichón, no tenía idea cómo me llamaba Adrián Gavarini en algún momento, así que bienvenido Ezequiel. Exactamente, aquí nos van a ver en todo lado junto a Liga Deportiva Universitaria. Evidentemente vamos a tener este vínculo directo con ustedes ahora en esta época de pandemia haciendo periodismo. Y de esta manera te queremos dar la bienvenida, las buenas vibras de parte de toda la parcialidad de Liga que tiene cifradas expectativas hacia ti. Y nada, que nos cuentes y nos compartas la experiencia de esta vuelta al mundo, de este viaje eterno que fue para llegar aquí a Quito. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, fue un viaje bastante largo, como dijiste vos. Fui a Cancún, de Cancún a Houston y después llegar a Quito. Más de 25 o 26 horas de viaje. Pero bueno, por suerte estoy acá ya, así que contento de poder ya arrancar a entrenar con el grupo. Me cuentan que estás entrenando de forma diferenciada en este momento. Buena ficha, Piovi, me dicen. Estos días estuvo entrenando solo porque todavía no puede entrenar con el grupo. Mañana te realizan las pruebas de PCR y de esta forma uno llega a pensar que ojalá el viernes pueda ser ya parte de los entrenamientos grupales con Liga Deportiva Universitaria, Ezequiel. Sí, así es. Mañana a la mañana me hago temprano el PCR. Y nada, en cuanto estén los resultados, ya a ver si me puedo incorporar para entrenar con el grupo. Mientras tanto, estoy entrenando separado. Muy bien. Ezequiel, cuando leíamos tu ficha, comenzábamos a ver los videos, a investigar, cuando surgía tu nombre, veíamos con algunas noticias muy gratas. Nos encontramos, por ejemplo, que eres considerado una de las revelaciones del torneo argentino. Yo pude hablar con varios colegas. Me decían, hizo un muy buen año en Arsenal, muchos los ponemos en el equipo ideal de la Supercopa Argentina, de la Superliga Argentina, realmente fue un año muy bueno. ¿Cómo llegas con esa expectativa, no? Porque no es lo mismo llegar en un nivel bajo, sin jugar, mientras hubo competencia venías muy bien, cada vez mejor, y me imagino que vienes con ese deseo de seguir mejorando tu nivel de juego y llegar a ese nivel top en Liga Deportiva Universitaria rápidamente, ¿no? Sí, seguramente. Creo que de todo el equipo ahí en Sarandí tuvimos un gran campeonato. Creo que eso nos potenció a todos individualmente. Hicimos un gran campeonato. Y como decís vos, vengo acá con la ilusión de seguir creciendo, de seguir proyectando, tratar de mantener un nivel regular. Como dijo Camilo, que dije ayer, no vengo a reemplazar a nadie, sino a demostrar mi estilo de juego, mis características y poder afianzarme en el equipo. A mí me encantó esta declaración y la siento muy buena, pero creo que uno debe preguntarte, a ver, para el hincha se fue Antonio Valencia. Antonio Valencia es un referente no solo de Liga, del fútbol ecuatoriano, se va en circunstancias quizás extrañas porque uno no creía que era el momento para que se vaya, él también estaba asimilando lo que era volver a jugar en Ecuador, subiendo su nivel. La gente va a comparar, Ezequiel, independientemente de que tú no vengas a reemplazar a nadie, va a decir, se nos fue Valencia y vino Piovi. ¿Qué se puede decir de tus características, de tu entrega? Nosotros en los videos te vemos que eres un jugador muy entregado, muy aguerrido. Incluso lo entrevistábamos a Enrique Vera, que es un histórico de Liga, la semana pasada, te cuento, y te daba algunos consejos ahora que vienes a Liga y decía, me encanta porque lo que veo es que tiene un juego muy parecido a mí y Enrique Vera es un ídolo acá en Liga. Entonces, ¿qué esperar, qué expectativa puede tener la gente de lo que va a ver en la cancha con Ezequiel Piovi? Sí, a ver, como característica, sí, este año jugué como volante central solo en Arsenal. Y me encargaba más que nada de hacer los relevos, de mantenerme ordenado en la línea defensiva cuando el equipo atacaba. Y sí, obviamente, al estar en esa posición, siempre estás cerca del roce o cerca del corte o cerca del quite. Eso fue una de las características que tuve en esta posición jugando. Pero también he tenido la posibilidad de jugar en otras posiciones, más adelante o de interior. O como un volante central más adelantado. Por suerte tuve esa experiencia, digamos, de jugar en distintas posiciones en el medio campo.
y creo que por eso puedo adaptarme también a lo que está buscando el técnico. Obviamente, como decís vos, la gente va a comparar, porque en la posición en la que yo juego estaba jugando Valencia, pero como dije ayer, yo la realidad es que no vengo a reemplazar a nadie, sino vengo a demostrar mis características de juego. Espero poder hacerlo lo mejor posible y de esta manera ayudar al equipo. A eso vengo y para eso estoy. Ahora, Ezequiel, ¿cuál es el sentir del futbolista que el técnico actual del equipo, Pablo Repetto, te dio como un tema de prioridad prácticamente? Cuando se va Antonio Valencia, como lo decía mi compañero, uno llegaba a pensar que Liga con el cupo de foráneos iba a ser muy complicado el que contrate a un nuevo futbolista. Pero en estas reuniones de comisión de fútbol, el directorio, el cuerpo técnico dijo: necesito un volante de marca y el indicado es Piovi, lo quiero tener sí o sí. ¿Qué compromiso o qué le genera al jugador la confianza y la dirección de parte del entrenador? No, obviamente a la hora de definir un equipo, una posibilidad, el jugador tiene que tomar muchas cosas en cuenta. En este caso, como decís vos, el técnico me buscó y la realidad es que para un jugador que te busque el técnico es importante, más que te busque un dirigente, porque es diferente, vas con otro ánimo sabiendo que el que te quiere es el que define el equipo. Obviamente después, en el día a día va a depender siempre de uno y lo que entregue y lo que dé en cada entrenamiento y rinda o no en el partido. Pero te marca una pauta a la hora de definir el equipo donde ir a jugar, ¿no? ¿Qué conocías de Liga previo a la llegada acá al país? Porque uno evidentemente tiene una percepción de fuera y una ya estando dentro. Te pregunto sobre este pasado inmediato que fue, llegas a Liga, ¿cómo se dio? ¿Fue fácil? ¿Lo pensaste? Sabíamos que Puccinelli te tenía como prioridad en Independiente de Avellaneda, que hubo clubes que querían contar con tus servicios en tu país, pero ¿cuál era la percepción y el sentir en un momento complicado para llegar fuera de tu país, en este caso Ecuador? ¿Y cuál es ahora tu posición ya estando dentro, ya conociendo lo que es Liga Deportiva Universitaria? No, la realidad es que cuando recibí el llamado que primero que me contactó mi representante con la posibilidad de venir a Liga, no lo dudé. Sí estaba Independiente, que en el fútbol argentino es un club muy importante, es un grande. Pero bueno, sé que la Liga es un club muy grande también, que juega Copa Libertadores, que eso para mí es sumamente importante porque todavía no tuve la posibilidad de jugar Copa Internacional en mi carrera. Entonces eso para mí va a ser un desafío muy lindo. Y después, en cuanto llegué acá, me di cuenta que no estaba equivocado, ¿no? Las instalaciones del club, lo que es el club y demás, creo que tomé una buena decisión en salir del país y poder venir a vivir esta experiencia y este desafío importante para mí. Camilo, antes de darte el paso para las interrogantes, saludemos un poquito a la gente, porque están enganchados y la verdad es que están prendidos a full en este momento con la transmisión del canal oficial de Liga Deportiva Universitaria. Nos preguntan qué número va a tener Piovi. Esta pregunta ya le vamos a escribir a Guachito Boado, si es que Piovi ya sabe qué número va a agarrar para Liga Deportiva Universitaria. Un abrazo a Giovanni Patricio Jaramillo, a nuestra colega y amiga Joana Calderón, le mando un fuerte abrazo. Nos veremos mañana en el estadio. A Luchito Salazar, abrazo a la Peque, Sandra Daniel Armijos, un abrazo hasta Cuenca, Jaime Guerra, Giovanni Andrés Mayorga, Andrés Almeida, Cristian David Mosquera, Jaime Guerra, Edwin Sánchez. Bueno, tengo infinidad de mensajes a esta hora de la noche. Más adelante vamos a poder direccionar cada una de sus interrogantes para poderle transmitir a Ezequiel Piovi. Un tema para Camilo también, las cuentas de Instagram, una fotografía, la captura de pantalla y nos van a citar en nuestro Instagram. Camilín86, el Instagram de mi compañero, el Instagram del Pichón, @andevillamarin, y de esta manera los vamos a poder reproducir en Instagram. Así que la interacción con ustedes, hinchas de Liga, y con el nuevo jugador, la ponemos en manifiesto desde ya. Dale, Camilo. Oiga, yo quiero ser un poco obsesivo y hasta repetitivo, pero tú ya le preguntabas sobre el profe Repetto. Yo le quiero contar esta historia a Ezequiel, yo no sé si él la sabe.
yo me enteré, y lo conversamos con Repeto la semana pasada, y él nos confesaba que fue así, hizo un Zoom con los dirigentes y les dijo, yo necesito un jugador, y es Piovi, por favor, tráiganmelo, sé la situación, sé que estamos en pandemia, sé que es complejo, pero por favor, yo les pido, en un Zoom, así como estamos nosotros conectados, que lo traigan. ¿Esto significa algo importante para ti? ¿Pudiste ya charlar con él? Él te llamó, él te dijo, mira, tengo esta idea, porque fue un hombre de lo que nosotros decimos pro respeto. Él quería este jugador, él lo pidió y es un jugador, vienes con todo la confirmación de haberte querido, de respeto, que no es poco, porque ya te voy a contar alguna historia que tienen algunos jugadores en el club cuando le trajeron los dirigentes, cuando los trajo respeto, y obviamente es una confianza muy grande que te dan a ti, Ezequiel. Sí, obviamente. A ver, como dije antes, creo que el jugador, al tomar la decisión y saber que el que lo está buscando es el técnico, para el jugador en su cabeza es importante eso también. No, claramente no sabía todo esto que me estás contando de respeto. Pero bueno, como te dije antes, al tomar la decisión uno siempre valora que un técnico lo quiera. Porque viene de diferente manera, ¿no? Así que sí, he hablado con él, me ha contado un poco el sistema de juego que utiliza, lo que busca él en mi posición, y obviamente con ganas de poder entrenar rápido con el grupo para poder adaptarme un poco al sistema de juego y el conocimiento de mis compañeros, ¿no? Que es fundamental eso. Ayer te lanzaste una frase, yo digo tribunera, Ezequiel, que cayó muy bien en la hinchada. Dijiste, para mí Liga es el más grande del Ecuador, por lo que yo había escuchado en el extranjero, probablemente por todo lo que ha ganado, es el equipo que más repercusión internacional ha tenido. ¿Fue una frase para que caer bien o no eres de esos? ¿Es una frase porque realmente la sientes, porque eso crees, eres muy directo? ¿Cómo es tu forma de ser? Porque a veces dicen, ah, no, ya dijo esta frase como para quedar bien. ¿Es así, Ezequiel? No, es lo que realmente pienso, ¿no? Si uno se pone a evaluar lo que han hecho los equipos ecuatorianos a nivel internacional, yo creo que Liga claramente demostró ser el más grande en estos últimos años. Sin desmerecer a otros grandes como son Emelec, Barcelona, ahora está creciendo mucho Independiente del Valle, pero como dije, a ver, en los últimos años, si vos te pones a evaluar la parte internacional, yo creo que Liga ha hecho una diferencia sobre el resto de los equipos de Ecuador. Viéndolo del lado de argentino y que está siempre buscando el nivel internacional. ¿Cuán importante va a ser, Ezequiel, el poder contar con compatriotas, el poder tenerlo, por ejemplo, a Lucas Villarruela? Nos está viendo Lucas, así que le mandamos un fuerte abrazo al número 5 de Liga Deportiva Universitaria. Me cayó re bien. Una tremenda persona, Lucas, que está de guía en este momento con Ezequiel Piovi. ¿Qué importante va a ser tener estos compatriotas, el tenerlo de igual manera Adrián Gavarini, jugadores también del Río de la Plata, de Uruguay, como el Negro Aguirre, que tienen quizás sus mismas costumbres, el hecho de Matías Unino de igual manera? Bueno, estos compañeros, ¿qué te generan a nivel de lo que son los foráneos para Liga Deportiva Universitaria, Ezequiel? No, la verdad que es sumamente importante para uno, para la adaptación, ¿no? Yo ni bien me salió esta posibilidad que firmé el contrato. Mi hermano ha compartido plantel con Lucas, con Villarruel, y enseguida me comuniqué con él. Me ha hablado muy bien del grupo, del equipo, de las instalaciones. Y uno ya viene con otra manera, conociendo a gente dentro del grupo. También tuve la posibilidad de hablar con Gavarini y una excelente persona que se preocupó a la hora de cuando yo llegaba al país, en vez de ir a un hotel, tratar de venir a un departamento para evitar el tema del contagio y demás. Entonces, nada, para uno al llegar a un país extranjero y tener gente del mismo país que te ayuda y te apoya, digamos, al entrar a un grupo, es importante.
Háblame ahora sí de lo que significa la interna de Liga, de lo que fue el pasar por fuera del Rodrigo Paz Delgado el otro día con Santiago Jácome. Seguramente mañana vas a estar en la cancha en horas de la tarde-noche para este partido simulacro. Lo que es el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, que cuando existan concentraciones, habitualmente los jugadores pernoctan en Pomaski, donde está ubicado, como ustedes lo llaman, el predio, el complejo deportivo. Bueno, esas primeras sensaciones de conocer lo que te brinda deportivamente esta que es tu nueva casa. No, la realidad es que es muy lindo, muy lindo. Me gustaría poder ir mañana a la cancha, pero al no tener el hisopado no voy a poder estar ahí presente, así que lo voy a estar siguiendo de la televisión al partido. Pero después, en cuanto al predio, la verdad que me sorprendió las instalaciones que tiene el club. Tanto la parte de concentración, el gimnasio, las zonas de la parte médica, bueno, y después el lugar de entrenamiento, las canchas. La realidad es que está muy lindo, muy, muy completo, y eso está bueno cuando uno llega de afuera. Claro que sí, es importante. Hablemos un poco ya a nivel personal, Ezequiel. Yo noto algo muy importante en ti y en cualquier deportista, y lo digo de corazón, que es el hambre de gloria. Me encanta eso. Te escuchaba hace un ratito cuando el Pichón te preguntaba, decías, para mí es muy importante jugar la Copa. Eso tuvo que ver con mi decisión. ¿Cuántos años tienes, Ezequiel? ¿Por qué no se te había dado la oportunidad de jugar Libertadores? ¿Qué ilusión representa en ti eso? Porque yo creo que eso también en algún momento le faltó a Liga, ¿no? Volverse a contagiar de esos jugadores que quieran ganar, que quieran triunfar, que no solo vengan por el tema económico, de una estabilidad, sino de querer alcanzar cosas importantes, que eso creo que es algo que la hinchada valora muchísimo, ¿no? Sí, a ver, yo hice todas las inferiores en Vélez Sarsfield, allá en Argentina, que es un club que trabaja muy bien con el tema de juveniles, y no tuve la posibilidad de jugar en primera, de debutar en Vélez. Entonces hice mi gran parte de la carrera, la mayoría, en el ascenso. He pasado por todas las categorías del ascenso del fútbol argentino. Y para un jugador de mi edad, que llegué a los 26 años a poder jugar la Superliga Argentina, la primera división, es difícil poder entrar a una primera división y que un cuerpo técnico te apoye y te lleve, sabiendo que venís de jugar siempre en el ascenso con mi edad. Por eso siempre voy a estar agradecido al cuerpo técnico de Arsenal, de Rondina, que me dieron esa posibilidad de mostrarme y poder jugar en primera división, que era una meta muy importante para mí, y me pude mostrar. Y gracias a eso me salió esta oportunidad de hoy ser parte del plantel de Liga. Y nada, un jugador como yo, que hizo toda su carrera en el ascenso, que viene subiendo categoría en categoría y que siempre trato de aspirar a más, este paso de jugar una Copa Internacional, la realidad es que es sumamente importante para mí. Así que vengo con todas las expectativas de poder entregar lo mejor de mí para con el equipo. Sí, y de verdad que te deseamos éxito. Yo me muero ya por conversar de temas futbolísticos, pero quiero aclarar un tema. ¿Cómo es el tema de tu contrato? ¿Cómo llegas? ¿Cómo es el tema del préstamo? ¿Qué opciones hay? Porque uno dice, si te va bien, ojalá te puedas quedar algún tiempo, ¿no?, para alcanzar esas metas. ¿Cómo está este tema del contrato? ¿Qué es lo que sabes específicamente para que la gente también lo tenga claro? El contrato es a préstamo por un año, hasta junio del año que viene. Y creo que el club tiene una opción de compra. Luego del año de préstamo. Creo que es más o menos así la situación. Muy bien, importante ese tema, porque hay muchas preguntas vinculadas ahora mismo de la gente respecto a lo que es el tema del contrato. Quiero saludar a la gente. A ver, en este momento tengo infinidad de mensajes para Ezequiel Piovi. Tú vas a ir con YouTube y voy con Facebook entonces, ¿ah? Porque estamos en... O al revés, no tengo ningún problema. ¿Con qué quieres ir? Vaya usted con el YouTube, yo voy con Facebook. Le cuento que la producción me sacó los lentes. Me dicen, ¿cómo así estoy sin lentes? Dijeron que me queda feo, que me saquen los lentes, que no importa que no lea mensajes. Te ves distinto. A ver, voy con la gente de YouTube. Quiero mandar un abrazo grande a Juan Francisco López, a Alexis García, Carlitos Bautista, Gustavo Figueroa, debe ser homónimo del Potro, exjugador de Liga, ídolo del Aucas. ¿Qué apodo te conocen, Ezequiel? ¿Tienes algún sobrenombre? Esto nos preguntan también. Sí, Keki.
Keki, siempre me dijeron Keki. Muy bien. Chiquitito. Ahí está, Keki, entonces. En interno. Ya le vamos a conseguir uno futbolístico nuevo acá. Muy bien. Diego. El Pichón es experto en poner apodos, ¿ah? ¿Eh? De repente está narrando y te pone un apodo. Así que ya vamos a ver si mañana... Mañana, o cuando nos toque, evidentemente, transmitir un partido con Ezequiel, que nos sale ahí como el Super Gabe en aquel momento. Santiago Flores, Juan Andrés Isa Arias, Ítalo también. Un abrazo grande también a los amigos que están pendientes, como Cristian Jurado, el Dani Reynoso, un gran amigo. Le mando un fuerte abrazo. Anduvimos en Sao Paulo con Liga, de igual manera con Daniel. Un abrazo grande hasta la ciudad de Guayaquil con Elian, uno de los mejores hinchas de Liga en el puerto principal, así que le mando un fuerte abrazo. Vamos con Facebook, porque tenemos muchos mensajes de interacción de la gente. Vamos, Giovanni Patricio, saludo Ezequiel. Mateo Sánchez, ¿qué número vas a tener en el dorsal? Pide el 18, dicen por acá. Saludos desde Cuenca. Acá te ponía una chica, Silvia Inés. Es un grande y una hermosa persona, Ezequiel. Éxito siempre. Aquí está, ¿no? Mucha gente que te está viendo también, no solo desde Ecuador, sino desde Argentina, familiares, amigos, que te desean todo el éxito. André Gutiérrez, bienvenido, Piavi. Saludos desde Boca Ratón, Florida. Saludos, Pichón. Dile que qué opina del ex compañero Godín. Saludos desde Puerto Viejo. ¿De dónde verá el partido? Que lo vea solo por el tema del distanciamiento. Bueno, ahí están un montón de mensajes que también están en el tema del Facebook. A ver, quiero compartir unos datitos realmente interesantes que nos proporciona nuestro gran amigo, colega argentino, Nicolás Ayala, para contarle un poquito a la gente también temas vinculados hacia Ezequiel Piovi, que hizo formativas en Vélez con Gino Peruzzi, con Rescaldani, con Luquita Romero. Me parecen grandes jugadores. Esto ya lo va a poder corroborar de igual manera nuestro invitado. De igual manera que se afianzó con Grelac como 5, ya que de la Riva en Almagro lo ponía de volante externo, es decir, no arrancó como 5 como tal, sino como externo. Que te pregunte si te acuerdas cuando te hicieron 4 goles de Chicago en Mataderos. Y también como dato que fue compañero o jugó con Richard Schum, que actual zaguero central de Independiente del Valle, y con Ariel Chávez, que actualmente está jugando con Guayaquil City. Y que lo más cercano a una final que tiene Piovi por ahora es el desempate por el ascenso que perdieron contra Aldo Civi, que fue el sueño de la Copa. Además, y esto para cerrar los datitos que nos proporciona Nicolás Ayala, que creo que esté en lo cierto porque sonreía hace un instante nuestro invitado Ezequiel Piovi. ¿Cuánto influyó en su posición y crecimiento como futbolista haber tenido a Sebastián Battaglia y al Gato Esmerado, dos de los mejores volantes 5 argentinos, como director técnico cuando peleó el ascenso en Almagro? Así que te tuvimos realmente estudiado, mi querido Ezequiel, con datos que nos bombardea Nico y que sirven para nutrir de igual manera esta transmisión y que la gente te conozca un tantito más. Sí, sí, la gran mayoría de las cosas que dijo Nico son verdad. El partido con Chicago 4-0 no participé, no estuve. Eso fue antes. Pero después el resto de las cosas sí, he jugado con Ariel Chávez, que ahora está en Guayaquil, con Richard Jung, que también lo tuve compañero en Almagro. Y como dice ahí, sí, arranqué jugando en Almagro, arranqué jugando de volante por afuera. Después con Grelac me afiancé más de la posición de volante central y con el Gato Esmerado sí tuve la posibilidad de jugar de interno a veces de volante central, a veces con doble 5. Entonces por eso tuve la suerte de jugar en varias posiciones en el medio campo. Pero sí, la gran mayoría de los datos que dio Nicolás son verdad. Le mando un fuerte abrazo a Nico, que está al pendiente de Liga TV. Exactamente, un gran amigo en este último tiempo. A ver, el otro día lo decía Camilo, lo entrevistamos al Ran Berbera, mundialista paraguayo, ídolo en serio de Liga, de los mejores 5 que han pasado y que es o que cuenta con el aval total de la hinchada de Liga. Y decía que Liga le hacía falta un hombre que meta la piernita, que se ensucie la cara, que se ensucie el uniforme, que no tenga miedo en ir a las divididas. ¿Te puedes mostrar de esa manera, Ezequiel, también para que evidentemente los rivales sepan de la fuerza y del talento en anticipo que puede tener tu juego? Sí, creo que eso es una de las características que me dio el ascenso del fútbol argentino. Del estar constantemente en roce.
Eso me lo dio gran parte el ascenso del fútbol argentino. Es una de mis características, ir siempre al quite, al roce, y después trato siempre de estar ordenado y jugar simple con los compañeros que tengo al lado. Yo me quedé pensando en que el Pichón le iba a hacer otra. Yo ya en la parte futbolística tenía algunas preguntas. Por ejemplo, vemos tus videos y claro, siempre en los videos se ve grandes cosas, veo que llegas muy bien al anticipo, la barrida como una característica, pero me preguntaba yo, ¿te expulsan mucho? ¿Te sacan muchas amarillas? ¿Eres propenso al riesgo? Porque digo, algunas jugadas son temerarias, es cierto, siempre bien intencionadas, pero algunos árbitros lo pueden tomar a mal. ¿Te han expulsado mucho en tu carrera? ¿Cómo te va con este tema? No, expulsiones tuve una sola en mi carrera, que fue por doble amarilla. Fue una sola vez, jugando para Almagro. Y después amarillas, este año llegué a las 5 amarillas, que me perdí un partido en los 20 que jugué. Pero no, trato siempre de ir a la pelota. Sí con fuerza, pero siempre a la pelota. Ahí hay un tema, Ezequiel, de adaptación, que yo sinceramente creo que te va a costar un poco, te lo digo desde ya, porque el fútbol ecuatoriano en el tema arbitral es muy distinto al argentino, ¿eh? En el argentino hay más continuidad, lo hemos visto, aquí es muy cortado el juego, y eso yo creo que te puede costar tanto como la altura. Y ahí viene la otra pregunta, porque después tengo alguna más táctica. ¿Cómo te va con eso, el famoso monstruo de la altura? Que aquí algunos exageran, por ejemplo, algunos para menospreciar, te cuento que dicen que Liga ganó lo que ganó por la altura. Entonces siempre nosotros debatimos y decimos, bueno, si eso fuera verdad, los equipos bolivianos todos serían campeones, le quitan mérito a Liga, pero tampoco desconocemos que es un fenómeno que existe, ¿no? Existe, no es fácil adaptarse para una persona que ha venido del llano. ¿Cómo te va en lo personal en estos pocos días? Sí, no, la realidad es que en los primeros días se siente el tema de la altura, pero bueno, como decís vos, es un proceso de adaptación, y espero poder superarlo lo antes posible para que ya el técnico pueda contar conmigo. Lo estoy trabajando, de hecho, ahora con el profe, con Marcelo y con Joaquín. Así que nada, espero superarlo rápido el tema de la tira. A ver, quiero ir con la gente porque tengo muchísimos mensajes de los hinchas y uno es recurrente. No sé si ya lo conociste a Guachito Boada, que es el utilero del club y que él es el que prácticamente se encarga de los números. ¿Ya te entregó tu número o no? Porque esa es una cantidad impresionante de los hinchas que quizás quieren tener el estampado con tu número y tu apellido, Ezequiel. Sí, lo conocí ayer y hoy de hecho hablé el tema del número. El número que va a quedar es el número 18. Ahí está, miren que está. Estábamos bien informados, el 18. ¿Lo escogiste por algún motivo en particular? No, es un número que me gusta, que en su momento en Almagro los días de partido, en la competencia, se llevan los jugadores, van del 1 al 11 y después van los suplentes. Pero yo de número de entrenamiento en el club un momento que tenía el 18, y es un número que me gusta y justo era uno de los números que quedaba disponible, así que lo elegí por eso. Muy bien, ¿te acuerdas, Camilo, algún 18 en Liga últimamente? Porque me puse a quemar fósforo mientras respondí Ezequiel y toma su mate, que es dulce o es amargo, Ezequiel. Amargo. Amargo. Y sabes, Camilo, que no recuerdo ¿qué jugador en Liga en los últimos tiempos jugó con la 18? De hecho, si los interespectadores que están ahora mismo recuerdan qué jugador de Liga trascendió con el número 18 o lo utilizó, a ver si nos hacen un recuerdo. Abrazo a Andrés Villacís, a Robertico Espinosa, al colega y amigo Washington Moreta, que también está prendido a la transmisión. Germán Reina, Fabián Hidalgo desde la Tacunga, tenía algunos mensajes a dejar la vida. Ezequiel por la gloriosa camiseta de la U. Fuerte abrazo hasta el sector de la Magdalena.
Magdalena, saludos desde Quevedo, saludos desde Cayambe. Prendiste a la audiencia de Liga, Ezequiel, porque la verdad es que en estas noches hemos estado con Camilo, con varios protagonistas, y ahora al notificarles a los hinchas que íbamos a contar con tu presencia, todos tenían esa expectativa de conocerte un poquito más, de saber algo de tu trayectoria, de lo que significa llegar a Liga. Este respaldo de las primeras horas del hincha de Liga debe ser muy beneficioso para el ego, no sé, para lo que uno puede sentir en cada entrenamiento, en cada partido. Sí, seguro. A ver, uno siempre espera que la gente lo apoye y lo acompañe, más cuando llega nuevo. Y nada, seguramente la gente me quiere conocer porque vengo del fútbol argentino y no soy un jugador con mucha trayectoria, así que seguramente quieran saber un poco de mí, así que agradecerles por estar prendido y nada, como dije ayer, siempre voy a tratar de dar lo mejor por esta camiseta. Mira, Camilo, que ya la gente se prende y nos dice, Orejuela, Pichón, ¿cómo no te vas a acordar? El año pasado nomás, y no tiene nada que ver con Jefferson, que ahora decidió irse al Barcelona. Ojo que con Jefferson por ahí mantenemos algunos mensajes, le deseo lo mejor. Pero también nos decían el 18 Fernando Hidalgo, que jugó varias temporadas en Liga Deportiva Universitaria. ¿Está tu familia prendida en Argentina? Justo son las posiciones de Ezequiel, ¿no? Claro, jugaron de mediocentro, a uno le fue mejor que a otro. Por ejemplo, Fernandito Hidalgo estuvo varios años en Liga y no consiguió ni un solo campeonato. Y cuando se va Fernando Hidalgo, ahí llega nueva camada de jugadores, entre ellos Orejuela, y ahí logra salir campeón con ese número 18. ¿Está prendida tu familia en Argentina? ¿De qué barrio eres? ¿Eres jovial? ¿No eres jovial? Ya nos hablabas del mate, eres de armar seguramente distracción, risas en los camerinos. Cuéntanos también, antes de que Camilo vaya con el tema táctico, del aspecto personal, de lo que es Ezequiel Piovi fuera de la cancha. Sí, creo que está mi familia prendida, mis amigos, mi novia, así que les mando saludos a todos. Y nada, después en lo adentro de la casa, digamos, fuera del club, sí estoy todo el tiempo con mi compañero, el mate. Pero no, suelo ser una persona tranquila, de entre casa. No soy de salir mucho. Me gusta más mirar las series y esas cosas. ¿Con qué serie estás prendida? ¿Cómo? ¿Con qué serie estás prendida? Porque ya Camilo te iba a preguntar cuándo viene la señora. Y hay que decirle, Camilo, está muy bien asesorado aquí Ezequiel con el tema de dónde puede ir a vivir. Así que la novia que lo está viendo ahora mismo, Ezequiel Piovi, que se quede tranquilo, que se va a lucir aquel amigo Piovi cuando venga la señora ya por el mes de septiembre. Esa consulta para ya escucharlo a Camilo, mi querido Ezequiel. Sí, ahí estoy buscando por la zona donde está Lucas Villarruel y Gavarini para estar cerca de los argentinos y en momentos que toque concentrar o viajar, mi mujer pueda estar cerca de las mujeres de ellos, ¿no? Y no se sienta tan sola. Le dicen Cumba York a esa parte aquí en Quito, ¿no? El típico quiteño, porque la verdad es que es una zona muy bonita, muy exclusiva de la capital de la República. Entonces, bueno, uno de los chistes capitalinos, digamos, es eso, ¿no? Cumba York, le dicen. Ok, bueno, ¿cuándo viene la novia? Porque la novia debe estar preocupada, porque las hinchas de Liga, hay muchas fanáticas, son muy guapas, se lo deben querer tomar una foto con Ezequiel. ¿Es celosa la señora o no? Porque eso me imagino que es un tema que tú ya quieres que venga para que también puedas estar un poco más acompañado, ¿no? Sí, seguro. Ahí estoy hablando con Francisca, que me está dando una mano con el tema de conseguir el pasaje. Nada, mi cumpleaños ahora el 20 de agosto, así que la idea es que pueda estar acá ya para festejar mi cumpleaños con ella. Pero bueno, va a depender un poco el tema de los vuelos, que con este tema de la pandemia está complicado conseguir los vuelos. Sí, claro, que no le toque otra travesía como la tuya. No. Sí, pobre. Yo quería hablar de la parte táctica. A ver, en Arsenal, hasta donde yo tengo información, jugaban con tres volantes. Tú eras el tapón, el 5-5, y jugabas con dos en una especie de triángulo al lado. Si eso es verdad, acá es distinto porque te va a tocar jugar, repito, no cambia, ¿no? De entrada no cambia.
juega con dos, seguramente con Lucas, en algún momento con Vega, en algún momento con Alcíbar, pero normalmente vas a tener que jugar con un compañero. ¿Te adaptas a esto? ¿Te tocó en Almagro quizás? Porque en Arsenal yo lo tengo claro que vienes con una posición, si es cierto, similar, pero un tanto distinto a como juega Liga. Sí, eso es correcto. En Arsenal jugábamos con tres volantes, yo era el volante central, el tapón. Pero sí, en Almagro, como dije antes, tuve la posibilidad de cumplir varias funciones. Una de esas fue jugar con un 5 al lado, en un 4-4-2 o en un 4-2-3-1, como bien juega Repeto. Así que pues, he tenido la suerte y la posibilidad de jugar en esa posición. La conozco y creo que puedo cumplir la función que el técnico pretende. Ahora, hablábamos con el Pichón y hablábamos en interno contigo. Decíamos, tal vez buscando las cadenas, aquí viene una pregunta compuesta en dos partes. La primera, ¿cómo te va con el remate de media distancia? Tanto en pelota quieta como en movimiento. Esa es una pregunta que yo la hago porque hace mucho tiempo pensamos, los que seguimos a Liga, que falta un jugador que en algún momento que está cerrado el partido, Liga no puede abrir por las bandas, como es la idea inicial de Repeto, hace falta que alguien se atreva a disparar. ¿Podemos encontrar en Piovi ese jugador que necesita Liga en ese aspecto? En cuanto a la pelota parada, en Arsenal la realidad es que tuve muy poco manejo, pero sí en Almagro. En Almagro me encargaba de esa parte yo. Y después tengo muy pocos goles, pero todos los goles que he hecho fueron todos de afuera del área. O de pelota parada, o de tiro libre, o simplemente rematando de afuera. El volante 5 de la actualidad de Ezequiel tiene quizás esta doble función, ya no es el tapón que antes encargaba únicamente la destrucción. Es del juego que también se puede alinear destrucción y que por tus pies pase la iniciación de juego en la transición defensa-ataque. Te podrías considerar como esta especie de volante moderno a nivel de lo que es del crecimiento en el fútbol como tal. Sí, como dije, a ver, la función esa creo que la puedo cumplir porque de hecho en Almagro me tocó la posibilidad de jugar en esa posición. Sí, en este último año en Arsenal me tocó más la parte defensiva de cubrir espacios y ser salida del equipo y no tanto en la distribución de mitad de cancha para adelante. Pero como te dije, en Almagro ya pude cumplir con esa posición y espero poder hacerlo acá de la mejor manera posible. El famoso número telefónico de Repeto, y lo hemos dicho siempre, es el 4-2-3-1. Lo tenías estudiado porque lo acabas de decir, y a mi mente se venía este interrogante. ¿Piovi más próximo a la línea de 4 de Repeto o Villarruel más próximo a esos 4 en defensa y tú un tantito más suelto? ¿Cómo lo visualizas pese a que esto es decisión de Pablo? No, como decís vos, a ver, esto es una decisión que va a tomar... el técnico, no somos los únicos dos volantes centrales dentro del plantel. Yo creo que el que esté mejor va a jugar y obviamente vengo a aportar lo mejor de mí para poder estar presente en la gran mayoría de los partidos y demás. La realidad es que como pretende Pablo que un 5 se suelte y el otro juegue más retrasado, creo que no busca ser tan marcado quién está más atrás y quién más adelante, sino que haya una rotación constante entre los dos. Uh-huh. Aquí viene algo que también hablábamos en interno un poquito, cómo va cambiando esto de ser profesional, ¿no? Me imagino en algún momento, Ezequiel, que eras hincha de algún equipo de niño, ¿no? Porque todos los que nos estamos inmiscuidos en el tema del fútbol, en algún momento tuvimos un afecto, tuvimos algo que nos marcó. Obviamente ya cuando uno es profesional se debe a eso, pero en tu caso, ¿te pasó de chiquito? ¿Eras hincha de algún equipo? ¿Seguías de algún equipo en Argentina? ¿Cómo fue en cambio tu vida un poquito como aficionado? Sí, de chico era hincha de Boca por mi viejo y mi abuelo, que me hicieron hincha de Boca. Pero bueno, uno después cuando se mete en el ambiente de fútbol, yo estuve 12 años en Vélez y uno termina sintiéndose identificado con el club y deja de un lado el sentimiento
y el acompañar tanto un equipo. De hecho, yo soy muy, muy fanático de Juan Román Riquelme y cuando se retiró Riquelme de Boca, medio que lo dejé de seguir. Así que no, o sea, de chico sí era hincha de Boca, pero hoy ya siendo un juego profesional, deja un poco de lado el sentimiento. Hay algunos clubes, Ezequiel, en el mundo que son distintos, ¿no? Algunos los compran los jeques árabes, algunos tienen quizás un presidente que marca toda una historia. ¿Y por qué hago este antecedente? Vienes de Arsenal, donde Julio Grondona creo que hizo todo, lamentablemente no todo bien, pero se habla mucho, ¿no?, de una figura tan imponente dirigencialmente como Grondona. Y acá te pongo el ejemplo, pasa algo similar en el buen sentido, en cambio, con don Rodrigo Paz en Liga. Es el máximo presidente vitalicio, obviamente sin los escándalos de Grondona, gracias a Dios, todo lo contrario. Pero, ¿qué pasa con esos clubes donde hay una representación tan grande de un dirigente? En el caso de Arsenal, bueno, Julio Grondona había fallecido, pero es un poco, se habla mucho en estos clubes de estos dirigentes que marcaron y que son prácticamente la historia de los clubes, o entre jugadores no se habla de eso. No, la realidad es que no. Sí, hoy por hoy el presidente del club es uno de sus hijos, pero no, la realidad es que los jugadores dentro del club no hablamos del tema dirigencial. Sí es un club que como decís vos, que Grondona padre fundó y tuvo una época muy buena el club, que fue la época del 2012, si no me equivoco, que ganó la Sudamericana. 2007, que le ganó la final a América de México, y un año después jugó la Recopa con Boca. La Recopa, ahí está, 2007. Y la realidad es que las instalaciones del club en esa época quedó muy, muy bien y la aprovecharon, digamos, en cuanto a la infraestructura del club. Pero no deja de ser un club, como decís vos, un club familiar. Ahora, perdón, Pichón, sí, solo una pequeña repregunta aquí. Que a veces los hinchas se preguntan, ¿no? ¿Ustedes entre jugadores sí conversan de la tabla de posiciones, del próximo rival? Porque una declaración hace poco en el fútbol ecuatoriano que decían, no, yo me dedico a entrenar y ni siquiera sé con quién juego el fin de semana. Y claro, esto causó tremenda polémica, porque decían, ¿cómo, o sea, un profesional no puede saber con quién va a jugar, los puntos que tiene, hacer un cálculo? ¿Hablan de esto o esto solo es de periodistas y de hinchas? Y los jugadores ni la pronuncian. No, yo en mi caso sí, soy de ver bastante fútbol, de ir mirando las tablas de posiciones, los rivales y demás. Pero bueno, hay jugadores que capaz, no sé quién fue el que hizo esta declaración, pero capaz que sienten tanta exigencia dentro del ámbito futbolístico que una vez fuera del entrenamiento, fuera de la cancha, deciden despejarse con otra cosa en su vida privada. No está ni bien ni mal, sino simplemente son diferentes maneras de vivirlo. En un instante lo vamos a liberar Ezequiel Piovi. Atentos, hinchas de Liga. Nos vamos a extender unos 10 minutos después de agradecerle a Ezequiel, porque les vamos a contar cómo va a jugar mañana Pablo Repeto. 147 días después de lo que fue su último partido en Sao Paulo, cómo juega Liga mañana frente al Independiente del Valle. Aparte, imágenes exclusivas de cómo se encuentra el rectángulo verde de la cancha de Liga Deportiva Universitaria, que ya la hemos pisado y que se encuentra realmente bien en relación a lo que pudimos ver en el pasado mes de marzo. Me estaba riendo, Ezequiel, porque hay gente que dice si es que alguna vez te dijeron que te pareces a Arthur, al jugador que va a la Juventus, por el tema físico, que tienes un parecido muy grande, te dicen. Sí, me lo han dicho compañeros de Arsenal por el parecido. Me lo han dicho, sí. Ahora te voy a consultar sobre el tema internacional a un argentino y ya en el tramo final. Se habla mucho de lo grande que fue Maradona y de la actualidad de Messi. ¿Tú puedes referirte como el mejor de todos los tiempos a Diego o a Messi? ¿O por ahí en tu visión de fútbol lo incluyes al Rey Pelé, lo incluyes a otros jugadores que han dejado un legado histórico y tatuado para la eternidad en el mundo del fútbol? Yo creo que la realidad son diferentes épocas y es muy complejo
compararlo, ¿no? Pero bueno, uno se siente muy identificado con Maradona porque ha ganado la Copa del Mundo, porque por todo lo que ha sido él, más a nivel personal. Pero bueno, uno nunca deja de admirar también a Messi con todo lo que ha ganado con Barcelona y que sigue luchando con la selección argentina. Por eso te digo, es muy difícil compararlo. El argentino, capaz que más viejo, digamos, te va a decir Maradona y el ahora más joven, el adolescente, te va a decir Messi. Entonces son dos épocas muy diferentes y difícil compararlos. Así que no me podría quedar con uno. De hecho, yo acá en el mate lo tengo al Diego. Muy bien, muy bien. Yo me di cuenta de eso. Solo una última chiquita de mi parte. ¿Alguna cábala? Porque también los argentinos a veces son muy cabalísticos. Y nos preguntaban, pregúntale por favor si tiene alguna cábala. ¿Tienes alguna? No. No tengo cábalas. En tu posición, Ezequiel. Puedes pedirle a la Virgencita a Gavarini, ¿no? Para que no se la roben. Porque aquí se roban las cábalas los otros equipos. Pero contemos de Ezequiel. A ver, Gavarini tiene más que una cábala, su religión y su fe. Si nos está viendo Adrián, le mando un fuerte abrazo a él, a Jimena, a su nena Oriana. Tiene una cábala muy, pero muy grande, o una religión que es su Virgencita de Luján, y que la pone detrás de su arco con la toalla. Pasa que los rivales se dieron cuenta que Gavarini es tan bueno y se le robaron 4 o 5 veces, y no solo en el Capuel, sino en la cancha del Aucas, le pasó alguna vez a Gaba, que nos contaba, en Ambato me parece que también, así que hay que tener cuidado, como lo dice en son también gracioso acá mi compañero Camilo Taufik. A ver, Ezequiel, jugador referente en tu posición, jugador que admires de tu país y a nivel internacional. Y bueno, de mi país, al que admiré siempre fue Fernando Gago. De chico siempre lo miré a él y creo que es un gran referente en mi posición. Hoy por hoy en el fútbol argentino están en muy buen nivel, tanto Enzo Pérez como Marcelo Díaz, el chileno. Así que suelo observar ese tipo de jugadores. Y después a nivel internacional, el que siempre me gustó, que capaz es sobrevalorado, se habla poco de él por lo que hace y por los monstruos que tiene al lado, es Busquets. ¿Cómo te ves en el cierre de temporada aquí en Liga, a nivel de metas trazadas, y sueñas con llegar a la final del Maracaná? ¿Qué es lo que más anhela hoy por hoy el nuevo jugador de Liga? No, yo creo, y siempre fui de igual manera, yo voy paso a paso, partido a partido, no me pongo metas a largo plazo. Sí tratar de jugar la mayor cantidad de partidos y poder servirle desde mi juego al equipo para lograr los objetivos a nivel grupal y ojalá se puedan cumplir esos. Déjale un mensaje al hincha de Liga, Ezequiel, que te está viendo en estos momentos, que te está escuchando de igual manera y que tiene, como lo decíamos en un inicio de la nota, muchas, pero muchas expectativas de que puedas triunfar con esta camiseta que pesa y que ayer lo dijiste, la vas a defender con todo, con honor, con la vida. Sí, agradecerles por el apoyo, por estar ahí atrás de la pantalla, escuchando y conociéndome un poco más. Y como dije ayer, yo todos los partidos trato de dar lo mejor de mí para el equipo y para defender la camiseta que hoy me toca vestir. Abrazo grande, Ezequiel. Camilo, lo puedes liberar también. No, éxitos. Gracias por la nota, gracias por la buena onda, porque sé que muchos medios querían hablar contigo. Gracias por dedicarle este tiempo también al canal oficial, y ojalá podamos seguir conversando en este y en otros espacios. Gracias por tu calidad de gente y muchos éxitos en Liga, Ezequiel. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y para cuando quieran estoy disponible siempre. Para mí es bueno poder compartir un poco de mi experiencia, de mi carrera con la gente que me pueda conocer, y agradecerles a ustedes por la nota y me hicieron sentir muy cómodo.
Muy bien, se fue Artur, ¿eh? Lo liberamos al jugador que ha traído Liga Deportiva Universitaria. Ahí está, muy bien, la gente que le ayuda al Pichón ahí con el tema de Artur. Ahí lo agradecemos a Ezequiel Piovi, el número 18 de Liga Deportiva Universitaria. 21 horas con 30 minutos, señor Taufik. Títulos que dejó la nota de Piovi, mientras en este momento ya la producción nos va a poner cómo está el césped, cómo está el templo de Ponciano para recibir a Liga Deportiva Universitaria. ¿Se acuerdan, hinchas de Liga, cuál fue el último partido en Casa Blanca? A ver, los leo. ¿Qué pasó el último partido en Casa Blanca? ¿Qué recuerdan? ¿Qué sensaciones por ahí en el arco? En el arco sur y en el arco norte, ¿qué pasó la última vez? Aquel 7 de febrero. Algunos títulos que dejó Piovi, mi querido Camilo, mientras vemos esa alfombra que luce intacta para mañana. 7 de marzo, ¿no? O 7 de febrero. Marzo, perdón. Sí. 7 de marzo, el partido que Liga venció a Barcelona con la tajada de Gavarini y después el gol del Mariscal sobre el final. Bueno, ahí estamos viendo el tema del estadio de Liga con todas las protecciones, con todos los cuidados del caso, todo de una manera cuidado como debe ser. Miren que se armó mucho drama por lo que pasó la semana pasada y esto iba a pasar. Contagios en el fútbol le puede pasar a Liga, a cualquier otro equipo. Lo importante es que tengas la forma de detectar, de controlar y de seguir adelante. Después pensar que no iba a haber contagios es realmente impresionante, sino que lo que sabe qué pasa, que aquí la gente siempre busca el mal, siempre exagera, siempre nos volvemos muy dramáticos y creo que hay que medir las cosas tal y como son. Ok, todo listo para mañana, 6 de la tarde, 18 horas, vuelve a jugar Liga Deportiva Universitaria, un partido esta vez amistoso, pero preparándose para lo que será la reanudación del campeonato, un campeonato que se reanudaría el 14 de agosto y que cambió. Nosotros decíamos que iba a jugar con Orense, pero por un tema de no sacar a los equipos muy lejos de sus ciudades respectivas, han decidido que los viajes sean cortos y Liga tendrá que visitar a Olmedo el 15 de agosto. Pichones es el primer titular ya en el arranque oficial del campeonato. A ver, me he reído, ¿no?, con lo que la gente pone de que un jugador 10 de otro equipo estuvo de rodillas, entre tantos otros aspectos en comentarios de lo que pasó aquel 7 de marzo que Liga le ganó al Barcelona con aquel penal de Adrián Gavarini y ese triunfo lleno de pasión con Franklin Guerra. A ver, el fixture de Liga, lo acaba de decir Camilo, mientras veíamos las gráficas de la cancha, que créanme, está en óptimas condiciones, y de ahí ya comentaba la gente, están pintando las gradas, todavía no está al 100% el tema de la pintura de color roja en alguna de las localidades, pero la norte, por ejemplo, ya está pintada en su totalidad, están en la occidental, la sur alta me parece que también ya la han pintado, así que los graderíos del estadio de Liga Deportiva Universitaria lucen realmente extraordinarios. Si mi memoria no me falla, Camilo, creo que la última vez que la pintaron fue para la final de la Recopa en Casa Blanca frente al Inter de Porto Alegre cuando Liga gana 3-0, o sea, te estoy hablando de hace 11 años. En el 2009 fue la última vez que le dieron, como dicen vulgarmente, una manito de gato al estadio de Liga. Ya le hacía falta, y no es por ser fanáticos, pero es realmente muy lindo el estadio de Liga. En el complemento, el mejor estadio del país, porque muchos dicen que se parece en la forma, ahora hay uno que es más moderno, pero después si usted complementa todos los espacios, cómo fue construido, la visibilidad, sobre todo después de que le quitaron las mallas, el estadio de Liga es hermoso. Por algo era considerado, y a mí me encantaba ese nombre en sus inicios, de la maravilla de Ponciano, porque realmente es así, ¿no? Es un estadio muy bonito, que por supuesto todos los que estamos en el mundo Liga lo queremos mucho, lo respetamos mucho y nos da mucha alegría que se vuelva a jugar fútbol ahí. Así que bueno, ahí está el tema del fixture. Cambió entonces, cuéntelo, los partidos de Liga de aquí en más, ¿no? Olmedo en calidad de visitante el 15 de agosto, después Católica, el primer partido en Casa Blanca de forma oficial es contra el elenco de Sachi Escobar. Esa va a ser una linda prueba para el equipo de Repeto, que el año pasado le ganó el más importante, pero Católica le metió 5 a Liga en Casa Blanca y 3 de igual manera en aquel 3-2 con el gol de Antonio Valencia y Paco Rodríguez, que le dio vida para Liga ganarle el más importante en los cuartos de final del año pasado en el Atahualpa. Justo los dos que ya no están, ¿no? Claro, los dos que se fueron justo ahora. A ver, Aucas de visitante, después Delfine, el campeón Delfine en calidad de local, Liga visita Machala para jugar ante Lorense.
posteriormente recibe al Macará, basta Porto Viejo a los Reales Tamarindos para jugar con la Liga de Porto Viejo, recibe al Guayaquil City en Casablanca, dos seguidos de local, Emelec y Técnico Universitario, dos seguidos de visitante en el Capuel y en Ambato, en el Bedavista con Técnico Universitario, Emelec y Técnico y Mushugruna. Así está el fixture para después arrancar como estaba anteriormente. Es decir, la primera fecha de liga en este año, ¿recuerdas con qué equipo fue, Camilo? Fue en Cuenca. Después, Liga recibiría el Cuenca en Casablanca, visitaría Sangolquí o el Atahualpa, donde creo que va a ser de local el Independiente del Valle, jugará con el Nacional en Casablanca y después visitará a Barcelona en la ciudad de Guayaquil para de ahí seguir con el picture que les acabamos de contar de Olmedo hasta Mushugruna. Hasta ahí el tema del calendario que va a arrancar el 15 de agosto. Recuerden solo una cosa, 15 fechas, se han jugado 4, hay que en estas 11 fechas para Liga realmente marcar la diferencia, porque no se olviden que el ganador de la etapa llega a la final y clasifica Copa Libertadores 2021, un premio jugoso para 11 fechas. No hay tiempo que perder, no hay cómo dejar de colchón nada, y vamos a ver si a Liga le alcanza, obviamente, para poderse hacer con la etapa. Listo, vamos con la alineación, Pichón. Lo que la gente se ha quedado esperando después de la buena entrevista que tuvimos desde mi punto de vista, espero que también para ustedes haya sido así, con Piovi. Vamos con el 11 de mañana, pero ojo con la advertencia. Si ustedes no escuchan algunos nombres, no es porque necesariamente es porque tienen COVID. Hay algunos lesionados, hay algunos que por precaución no van a estar, y obviamente el tema de lo que es público, que hay dos infectados que obviamente están con los cuidados debidos. Y que están bien de salud, ¿eh? A propósito, esa es la noticia, se encuentran bien de salud. Exacto, son asintomáticos, están en casa con este cerco epidemiológico, pero los dos contagiados en Liga se encuentran bien y esperan que en las próximas PCR salgan negativos para poder sumarse al grupo. Así que para tranquilidad de ustedes, hinchas de Liga, estas 8 personas se encuentran bien, se encuentran aisladas y no hay ningún inconveniente. Camilo va a dar el 11, ojo, es el 11 más probable hasta las informaciones que tanto Camilo como quien les habla podemos llegar a tener, pero mañana, si es que existe algún cambio, quizás lo notificaremos en las diferentes redes sociales. Pero hasta el momento, el equipo que va a decir Camilo Taufik es del elenco que mañana salta a las 18 horas en Casablanca frente al Independiente del Valle, Cami. Sí, exactamente, Pichón, la alineación de Liga. Bueno, aquí está Leonel Nazareno, Pedro Pablo Perlaza, Franklin Guerra, Anderson Ordóñez, Cristian Cruz, Lucas Villarroel, Jordi Alcíbar, Matías Unino, Junior Sornosa, Marcos Caicedo y Cristian Martínez Borja. Yo la única información, para contradecir un poquito esto que nos llegó de última hora, es que el arquero sería Nazareno. Ahí está Leonel Nazareno, era Viveros. Te hacen falta los lentes, que te castigaron. Lo teníamos a Viveros y ahora ya han actualizado. A veces, ¿sabe qué pasa? Que yo estoy acostumbrado a la producción lenta y me olvido que atrás hay una producción que hace todo bien, que tienen todo perfecto, así que había olvidado el dato. El arquero titular, entonces, como dice ahí, sería Leonel Nazareno, la presencia del Chavo, que es quizás de lo más llamativo, y ok, esa sería la alineación de Liga Deportiva Universitaria. Insisto, algunos jugadores que ustedes no ven ahí, es por precaución, por lesión, y por supuesto también el tema del caso de los dos confirmados de COVID. A ver, reiteremos mientras sigue ahí la gráfica que nos ha preparado la producción. Leonel Nazareno en el arco, camiseta número 1, estoy practicando para mañana. 4 elementos en el bloque defensivo, marcando el andarivel derecho número 13, Pedro Pablo Perlaza. El mariscal Franklin Guerra con la blusa número 15. El 15 para Franklin, camiseta número 21 para la Musa, vuelve la dupla de centrales que a mí me encanta, Ordóñez Guerra, 21 para Anderson, por la izquierda vuelve después del partido frente a Boca, que fue la lesión en la Bombonera, con el 20 el Chavito Cristian Cruz, quien estuvo de cumpleaños días atrás, juega con la 20, doble pivote en línea de interiores, camiseta número 5,
la presencia de Lucas Villarruel junto a él en esa línea de pivot. Aparece el 8, Jordi Alcíbar, número 8. Los dos extremos, los dos volantes por fuera. Por la derecha, Matías Zunino, 23. 23 para el uruguayo Zunino. Por la zurda, 17 jugando al natural, Marcos Caicedo. 17 para Caicedo. El 10, Junior Sornosa, el portovejense Sornosa con la 10. Y arriba el panita, el de Chocó, Cristian Martínez Borja, camiseta 19. CMB 19, ahí está completo. Muy bien, listo Pichón, creo que hemos tenido un programa bastante completo, espero que haya sido de su agrado. Para la gente que todavía no está acostumbrada, martes y jueves, 20 horas con 30 minutos, Liga News. Ojalá cada vez nos puedan seguir más, que siempre tratamos de leer sus comentarios, siempre tratamos de que el programa cada vez esté mejor, y invitarlos para el próximo jueves, que seguramente tendremos algunas sorpresas ya con el análisis de lo que ha sido este primer partido después de casi medio año, como decía el Pichón, que sabe los días exactos, de Liga Deportiva Universitaria reentrando, entrando nuevamente a un terreno de juego. Pichón, te mando un abrazo. Otro abrazo para ti, el placer de todos los martes y jueves de poder compartir transmisión en la pantalla del canal oficial de Liga Deportiva Universitaria de Liga News. Les dábamos a conocer ese que es el 11 más probable para el día de mañana, casi que con certeza lo vamos a, lo confirmará mañana a su entrenador Pablo Repeto, y como lo dijo Camilo, no están varios jugadores por temas de lesiones, por temas de fatigas musculares, por aspectos de prevención y claramente también por lo que ha sido una noticia confirmada de forma responsable por los protocolos de salud que ha impartido Liga Deportiva Universitaria. Hoy nos acompañó Ezequiel Piovi, el nuevo jugador de Liga, junto a Camilo Taufik, quien les habla el Pichón Andrés Villamarín. La invitación para mañana, Liga Radio, a partir de las 17 horas con 30 minutos, aquí en la pantalla de Liga TV, los audios, los relatos con la transmisión de la red. Vamos a estar mañana en Casa Blanca y de esta forma tendremos la oportunidad de traerles consigo en audio lo que significará el partido, porque somos muy respetuosos con los derechos de imagen que tiene otra cadena y que no nos permite emitir señales de imagen hacia nosotros. ¡Chao, Cami! ¡Hasta el jueves, maestro! ¡Chao! Un abrazo. Bien. Todo lo que eres. Disfrútalo con Discover. Discover. Tu dinero de vuelta siempre. Aquí dice que está estudiando. ¿Y a qué horas empieza a trabajar? Estudio en la UTPL. ¡Ah, buenazo! ¡Contratado! Las cosas buenas pasan cuando tomas la decisión de ser mejor. Sueña en grande, estudia en grande, hagámoslo en grande. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @LigaTV_oficial, en Instagram, @LigaTV_oficial, YouTube, Liga TV Oficial, y en Facebook, Liga TV Oficial. Liga TV, siempre contigo.